Tras la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso, la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, del Congreso de Puebla aprobó la terna de gobernador interino que se llevará a la sesión del Pleno el día de mañana. Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la JUCOPO, aclaró que los nombres de Jesús Rodríguez Almeida, Guillermo Pacheco Pulido y Ángel Islas Maldonado se decidieron por acuerdo de todas las fracciones parlamentarias de la legislatura, por lo que recomendaron a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que mañana salga el dictamen. Biestro Medinilla comentó que buscan que el gobernador interino goce de legitimidad y pueda afrontar la gobernabilidad que el procedimiento requiere, y agregó que lejos de los colores de los partidos lo importante es que la administración se desarrolle en paz, unidad, certeza e imparcialidad. De acuerdo con Excelsior, Pacheco Pulido es expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Islas Maldonado es diputado local por el partido Nueva Alianza, PANAL, y Rodríguez Almeida es quien actualmente se encarga del despacho de la gubernatura de Puebla. Tres candidatos a ocupar la GUBERNATURA interina. El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso. @ultimaspic.twitter.com/npcb7tnt9 Últimas noticias de Puebla, @extremoadnegro. January 20, 2019. Por su parte, Marcelo García Almaguer, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, indicó que el Congreso local vive un momento histórico, mientras que Rocío García Olmedo, coordinadora del Partido Revolucionario Institucional, advirtió que estarán atentos a la convocatoria que emita la Comisión de Gobernación. Legisladores de Acción Nacional, PAN, Partido de la Revolución Democrática, PRD y Movimiento Ciudadano manifestaron su apoyo a Jesús Rodríguez Almeida, según indicó Marcelo García Almaguer. El diálogo y la construcción de consensos es la vía democrática que Puebla merece y necesita. Con formación de Publimetro, Excelsior y El Sol de Puebla. Foto, tomada de El Sur de Acapulco. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.